It is a great privilege to be here uh, in these facilities where I have pastored for almost a full year. And I want you people from First Baptist Church PB to know that I am deeply grateful for all of your love and your patience with me. And uh, I thank God for. Your willingness to let us use these facilities for such a special time in my life. And while I'm going to be preaching in Spanish, uh, I hope that some of you have taken advantage of the translation system that is being provided by, um, uh, well, the translation is being provided by my good friend Steve Sammons. Let me just brag a little bit, if I can. Um, about some of the people that you've seen up front, and this really wasn't part of the, part of the whole deal, but I feel like I need to do that. Quiero presumir un poquito acerca de los que han participado acá al frente eh, conmigo en, en este día y agradecí primeramente a la iglesia de Pacific Beach, donde he estado predicando en inglés por el, casi el último año por su gentileza y su amabilidad de, de permitirnos tener el servicio aquí en este lugar. Um, uh, first of all, um, in, on the translation, of course, is my friend uh, uh, Dr. Steve Sammons, who we all call Steve because uh, Steve is such a humble, humble individual, and I love him to death. Um, Steve and I have been friends for about, uh, I don't know, 30 some odd years. Um, in fact, I took part in his wedding, and uh, Steve is just a great guy, and, and Steve is so, so humble. Uh, he's, uh, I think, the second guy in command in a seminary um, <clears throat> down in, uh, in uh, Costa Rica. And uh, he's got his doctorate from, uh, from um, Gordon Conwell and uh, has been a great pastor with the Evangelical Free Church. And so uh, thank you, Steve, for your, for your help with that. And he speaks Spanish beautifully. He's just he's, he's phenomenal. So Esteban Sammons, está haciendo la traducción al español. Y este, él este, es ahorita el, el, el segundo en, en liderazgo en un seminario en Costa Rica, el ECEPA, y este un amigo mío desde hace muchos, muchos, muchos años, inclusive yo participé en su boda, y este, es un honor para mí tener a, a mi amigo Esteban, que es un hombre tan humilde, es, eh, tiene su doctorado de Gordon Conwell, el seminario ahí en, en, en Pensilvania, y sin embargo es un hombre extremadamente humilde. Luego a mi izquierda, obviamente, mi buen amigo Rubén Darío Navarrete que aunque no es venezolano, lo amamos como si fuera mexicano, ¿verdad? Y, este, y este, él, él es pastor en la iglesia del Oasis en, en Tucson, Arizona. Eh, también estuvo acá al frente el, el muchacho más pequeño de todos que estaba tocando la guitarra, eh, él es Eduardo Silva, y Eduardo es un, un buen muchacho, un buen amigo, un buen pastor, un tremendo pastor, inclusive salió de nuestro ministerio de ahí de, de Vida Nueva aquí en San Diego. Y el esta pastorando ahorita la iglesia en español de Lake Mary Evangelical Free Church. So up here in front was um uh, Eduardo, the, the littlest guy up here, and uh, he's uh, playing guitar. And uh, so he is a pastor of uh, the uh, Hispanic ministry at uh, Lake Murray Evangelical Free Church. And of course, the first uh, person that you've been seeing today is Rubén Darío Navarrete, and he's a pastor uh, of another evangelical free church in, uh, called the Oasis in Arizona. And uh, <clears throat> then, of course, um, uh, uh, Pastor George Flores on the piano that you saw, and he's uh, actually my son in law Roger's uncle. Uh, Jorge Flores es el, eh, este, el, el tío de, de mi yerno, de, de Roger. E inclusive Roger está, está como pastor, eh, este, asistente de pastor allí en, en Emmanuel Faith. Roger is uh, my son-in-law is uh, assistant pastor up at uh, Emmanuel Faith. Uh, y luego el hermano eh, Juvenal González. Este eh, ¿Qué puedo decir de Juvenal? Qué bárbaro, podría decirles mucho, pero eh, Juvenal es un muy queridísimo amigo mío, tiene una gran visión, es un hombre visionario, un hombre con tanta energía. Eh, este, él está encargándose inclusive de los todos los, los migrantes en, en Tijuana y ha enrolado a los seis pastores, este, los, los ha jalado y los ha puesto a trabajar eh, este, eh, arduamente, trabajando con los migrantes, dándoles albergue y comida y todo lo demás. Y le dije, Juvenal, ya te vamos a llamar el diputado, verás, por todo lo que andas haciendo, ¿no? Uh, so, the, the pastor that read the, the reading this morning was uh, Pastor Juvenal González, and uh, Juvenal is a great, great guy, uh, very energetic, he uh, uh, is the one now in charge in Tijuana, Of feeding the thousands of uh, refugees and uh, administering all of that work, and he's been asked by the mayor inclusive, uh, of, of the city of Tijuana to to do that. So he is a great, a great, great friend of mine. I love who another death. Um, who else here was there that, That's a pastor. Uh, uh, oh, you're going to meet him later. But my friend Clemente Santos uh, is another pastor, and he's a pastor of a church out in in uh, Santee, and he'll be praying for us uh, toward the end. Uh, I believe that's, that's all of the pastors that were up here in the or that'll be up in the front. There are some additional pastors. Uh, Pastor uh, Al Al Alex Rivero. Does that Alex? Okay. there's, there's Alex. Y él es uno de los distritos, uno de los hot shots de la Evangelical Free Church. Y así le agradecemos a Alex. Alex Rivero es eh, otro venezolano y él eh, es uno de los líderes de, de, este, distrito. <laughs> de este distrito, de este distrito en, uh, en California. Para, eh, pues eh, él este, ayuda a, a cientos de iglesias aquí en el estado de California. Eh, también, ¿Se encuentra Juan Manuel? ¿No está Juan Manuel? Juan Manuel Serrano de la Primera Iglesia Bautista de Tijuana, este buen amigo, lo aprecio muchísimo, Juan, y, y él, este, también está aquí, eh, él va a estar orando por nosotros eh, allí en el cementerio. Este, so Juan Manuel Serrano is the pastor of the First Baptist Church of Tijuana, and he is a good friend and um, love him to death as well, and so he's going to be praying for us at the cemetery. Well, that's enough of introductions. Let's get to it. I'm going to start speaking in Spanish, so all my English speakers pay attention for your translator. Here we go. Todos nosotros hacemos decisiones todos los días. Constantemente estamos haciendo decisiones. Un amigo mío me dijo una vez que las decisiones determinan el destino. Y creo que hay mucha verdad en esta afirmación. Las decisiones que nosotros hacemos son tan importantes porque tienen un importante y enorme impacto en cada área de nuestra vida, especialmente nuestras relaciones. El día de hoy quisiera yo contarles acerca de un joven, un joven quien tomó una decisión que grandemente impactó sobre una muy importante relación para él. Es más, diría yo que la relación más importante que pudiera tener, esa es la relación con Dios. Esta historia es ilustrativa de la importancia de tener una relación correcta con Dios. Eh, inclusive es tan importante este relato de este hombre joven que se incluye en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Al contarles yo este relato, quiero señalarles unas claves, cuatro características de las decisiones que tomamos. Este hombre joven era un hombre bastante acaudalado, bien posicionado, era un hombre rico, es más, se le describe como alguien que está en liderazgo, una persona influyente. Se pudiera decir que materialmente hablando él lo tenía todo, pero había una cosa que él sabía que le faltaba. Él no tenía idea alguna qué es lo que él tenía que hacer para que Dios le diese vida eterna. Así que este joven decide ir y preguntarle a Jesucristo. Ahora eso me trae a la primera característica de las decisiones que tomamos. La primera característica de las decisiones que tomamos es que cada decisión refleja o lo correcto o lo corrupto. Lo correcto o lo corrupto. Miren hoy se dice que las cosas son relativas, que las cosas son relativas según tu perspectiva, según tu punto de vista, ¿no? pero no es así. Eh, en otras palabras, las acciones que resultan de nuestras decisiones no son relativas porque no pueden ser a la misma vez correctas y e incorrectas e incorrectas. Dicho de otra manera, las decisiones y las acciones que de allí resultan no son correctas si tú piensas que son o sientes que son correctas. O que son malas si tú crees que son malas. No. Déjenme darles la realidad. La realidad es esta, que nuestras decisiones y las acciones que tomamos son correctas si solamente Dios dice que son correctas. Y son corruptas si Dios dice que están mal. En un día, tal como hoy, cuando hombres y mujeres no piensan nada de juntarse en unión libre, sin casarse, en un día cuando es legalmente y socialmente aceptable que un hombre se case con un hombre y que una mujer se case con una mujer, parecería que cualquier decisión es buena. Si sí, creemos que es buena. Pero una vez más, esto no es así. Este joven sabía que lo correcto para poder saber cómo obtener vida eterna era de ir a Jesucristo porque solamente Jesucristo le iba a dar las respuestas correctas. Y pues bueno, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice Jesús le dice que tiene que guardar los mandamientos. Y este joven, que al parecer era bastante devoto, le pregunta, ¿cuál es? Y Jesús eh, le dice, eh, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, eh, no eh, mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo. El joven le dice a Jesús, bueno, pero es que todos estos mandatos ya los he seguido desde que era un niño, desde que era un joven. Así que, ¿qué más me hace falta hacer para ser salvo, para ir al cielo? Para no tener que estar diciendo, pues no sé, me gustaría ir al cielo, pero pues vamos a ver qué Dios dice. Porque pues uno no puede saber qué Dios dice y tenemos que esperar hasta morir y luego ya que Dios nos juzgue, entonces él determina. Pero esto no es así. A veces nosotros pensamos que la salvación al cielo la obtenemos en base a una medición de una báscula. Y entonces lo que pensamos es que si ponemos todos los pecados malos en este lado y si pesa más que este lado de los pecados buenos, pues nos vamos al cielo. Y que si los las, las cosas buenas que hacemos son de mayor peso. Obviamente nos vamos al cielo, pero si no, si las malas son más pesadas que, las, que los actos buenos, entonces nos vamos al infierno. Y eso simplemente no es así. Eso simplemente no es así. Eso es muy claro. Jesús lo, lo hace muy claro en este relato. Ahora, ¿sabemos que Jesucristo es quien? Él es Dios mismo, ¿no es así? Él es Dios mismo encarnado. Y puesto que Él es Dios... Él puede leer nuestros pensamientos, los que están pensando ustedes ahorita de mí, lo sabe Dios. ¿Sí? Y Él sabe lo que está en el corazón de cada hombre. Él sabía que este joven estaba siendo honesto, que Él sí había guardado todos esos mandamientos desde el principio, desde que era chiquito, porque eso es lo que sus padres le habían inculcado. Pero también Cristo sabía cuál era la área débil en la vida de este muchacho. Él sabía, como diríamos coloquialmente, de cuál pie cojeaba. Él sabía con qué había tratado en toda su vida. Y Cristo se guarda lo, la respuesta precisa para hacer a este muchacho reaccionar y ponerse a pensar y entender cuál era de veras lo, la cosa que necesitaba hacer para ser salvo ahora. Inicialmente, como les digo, Cristo no les no le habló de los cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios. Cristo no le mencionó el hecho de que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, que no tenemos que hacer los ídolos para adorarles y para servirles, que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Inclusive no le mencionó que tenemos que separar un día de reposo especialmente para adorar a Dios. Miren la reacción de Jesús que nos dice la Biblia que toma. Vamos a ver la reacción y lo que Cristo le dice a este muchacho. En Marcos 10:21 podemos leer textualmente lo que le dice Jesús a este muchacho. Dice así el versículo: Jesús mirándolo lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Wow, una cosa. No parece mucho, ¿no? Una cosa dice, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora, Jesús básicamente le estaba diciendo a este muchacho que todas las buenas cosas que él había hecho, todo el cumplir de los mandamientos que él había llevado a cabo, que todo eso... No les servía de nada para ganarse o para merecerse la vida eterna. Hay muchos en el mundo que piensan, si me porto bien voy a llegar al cielo y si me porto mal voy al infierno. Amigos y hermanos, familia, esto simplemente no es así. Esto no es así. Adicionalmente... Jesús le estaba diciendo con las palabras que le pronunció que Él no era perfecto. Él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú harás cosas buenas, sí, pero tú a mí no me amas, tú a mí no me adoras absolutamente como debes amarme, tú no me eres leal, tú no me sirves, tú no me has entregado tu obediencia absoluta a mí, eres un pecador. Miren, ¿por qué es que Cristo le dice que tiene que ir a dar a los pobres sus riquezas? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que las riquezas de este muchacho, el dinero, eh, todo lo que él tenía, el poder, la poses las posesiones, la posición, era lo que hacía que este muchacho no le entregara toda su vida a Dios. Esa era la limitante para este muchacho. Así que Cristo le está diciendo, para que tú tengas vida eterna. Tienes que deshacerte de esa cosa, esa una cosa que te falta: deshacerte del amor por el dinero, el amor por las posesiones y amarme a mí más que lo que amas tu dinero, más que lo que amas tus posesiones. E inclusive, la Biblia nos sé, es muy clara en Lucas 14, Cristo, hablando a las multitudes, les dice el que no aborrece a padre y a madre y a esposa y a hijos y hermanas y hermanos e inclusive a su propia vida no escuchen esto no puede ser mi discípulo miren dios es un dios que demanda que exige que requiere que nosotros lo amemos a él por encima de todas las cosas de todas las cosas si, ¿Sí? amo a mi esposa entrañablemente Vamos a cumplir 42 años de casados. Amo a mi hija Cristina con todo mi corazón. Para mí esa muchacha camina en agua. Adoro a mi hija Elsa. Porque ella es la chiquita. Porque ella es la, 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 la que me ha dado tres nietos. Sí. Pero ¿saben qué? Y adoro a los nietos también. Pero ¿saben qué? Más importante que todo eso. Más importante que mi, mi misma madre es Dios. Ese debe de ser nuestro primer amor. Y, y Cristo le está haciendo entender a este muchacho, tú amas algo más que lo que me amas a mí. Y si tú quieres ir al cielo, tienes que cambiar eso. ¿Sí? ¿Saben qué pasó? La Biblia nos dice que este muchacho se puso triste. Se alejó tristemente. Su reacción me recuerda de la segunda característica de las decisiones que tomamos. Toda decisión que nosotros tomamos requiere cierto nivel de compromiso. Requiere compromiso. No importa cuál sea la decisión. Pero toda decisión requiere un nivel de compromiso. Pequeño, grande, pero compromiso aún así. Aquí Jesús busca que este muchacho entienda que... Lo que Él está pidiendo, lo que Él, Cristo, Dios mismo en la carne le está pidiendo, es un compromiso total de confiarle a Él y de obedecerle a Él. Él quería que este muchacho viera que aunque había sido muy obediente y aún así desde niño, que la simple obediencia, que la mera obediencia por sí sola no es suficiente para recibir vida eterna. Lo vuelvo a repetir porque esto es importantísimo. Miren, la obediencia de ciertas reglas y ciertos mandatos no es suficiente para tener vida eterna. Porque hay mucha gente moral, mucha gente muy buena, mucha gente muy dadivosa, mucha gente muy cortés, mucha gente muy caritativa, ayudadora, dulce, buena, amable, y se van a ir al infierno porque nunca pusieron a Dios en primera instancia en su vida, porque nunca amaron a Dios con el mayor amor posible. Y por eso es que este a este muchacho Cristo le pide algo que aunque Cristo sabe que va a ser difícil para él, era absolutamente necesario. ¿Cuál era esa cosa? Que estuviera, escuchen esto, que estuviera dispuesto a rendir todo Dispuesto a darlo todo, dispuesto a perderlo todo por tal de servir y amar a Dios por encima de todo y recibir la vida eterna. Lo que Cristo le estaba dando a entender a este muchacho es esto. Mira, joven, tú necesitas, al igual que todo ser humano, tú necesitas que yo tome control de tu vida. Que yo sea el capataz, el jefe, el patrón, el director, el principal, el, el piloto, el, el mandamás, el capataz, el todo de tu vida. Y luego, cuando tú me pones en esa posición a mí, Dios, entonces vas a dar evidencia de que de veras crees en mí, de que de veras me amas. Y vas a dar evidencia al dar tus riquezas, porque tus riquezas ya no te van a importar, ya no vas a decir, pero híjole, es lo que heredé de mis padres, pero eso es lo que me costó a mí. ¿Cómo voy a dar mis riquezas a los pobres que trabajen, que no sean flojos? Pero Jesús le dice, eso es lo que tú tienes que hacer si vas a tener vida eterna, si me vas a seguir a mí. Es más... Seguir a Cristo, ¿saben qué quiere decir seguir a Cristo? Muy sencillamente explicado. El seguir a Cristo quiere decir imitarlo a Él en todo. Imitarlo a Él en todo. Pero algo muy triste sucede. Este muchacho no estaba dispuesto a hacer tal compromiso. Miren, escúchenme bien. Cristo no estaba interesado, ni está interesado, de que la gente rica o la gente que tiene más o menos una buena posición entregue todas sus riquezas y todo su dinero y todas sus posesiones a los pobres. A Cristo no le interesaba que este muchacho hiciera eso. Él sabía que todas las eh, todos los tesoros, todos los bienes que este muchacho tenía jamás iban a ser suficiente para llenar todas las necesidades de toda la gente del mundo pero saben por qué le pide que dé todo su dinero porque Cristo quería que este muchacho entendiera que él lo que tenía que hacer era comprometerse con Cristo a estar dispuesto a confiar en Jesús a confiar en Jesús por todas sus necesidades ¿por qué? porque si da su dinero ¿de dónde va, dónde, de dónde va a comer? Pero Jesús dice, tienes que confiar en mí, tienes que estar dispuesto a dar tu dinero, yo voy a cuidarte, yo voy a proveer de lo que tú necesitas. Además, Cristo le está diciendo, tú tienes que dar todo lo que tienes para que sepas que yo te puedo dar salvación sin que seas rico, sin que seas caritativo, sin que seas nada de eso. ¿Sí? Porque miren, cuando nosotros estamos dispuestos a darle todo a Cristo, especialmente el dinero, ¿no? Porque el dinero es lo que más nos cuesta ganar y es lo que más nos cuesta soltar. ¿A poco no? De pronto, cuando vamos a la iglesia y pasan el ofrendero, híjole, como que, ay, me da artritis en el codo, ¿no? Ay, no, no puedo dar tanto, ¿verdad? El dinero es lo más difícil de soltar, porque nos cuesta. Y Cristo quería que este muchacho entendiera, mira, el seguirme a mí te va a costar. Pero tienes que estar dispuesto. A Cristo no le importaba una vez más que este muchacho diera su dinero. Lo que a Cristo le importaba era que él estuviera dispuesto a hacerlo en cualquier dado momento. Tú y yo sabemos que el confiar en la gente puede a veces ser difícil, ¿no es así? A veces es muy difícil convencer a la gente. Pero el confiar en Dios, el creer las palabras de la Biblia, que a veces ni leemos, <laughs> creer en Dios, a veces es, puede, puede parecer ser más difícil todavía. ¿Por qué? Porque no, no vemos a Dios. No, no podemos tocar a Dios físicamente, no lo podemos ver visualmente. Y, y esa realidad de que no podemos a veces confiar, es la tercera característica de toda decisión que tomamos. ¿Por qué? Porque digo que toda decisión revela nuestro, si ustedes gustan, coraje, nuestro ánimo, ¿sí? De nuestra valentía, si quieren entenderlo de esa manera. En ciertas situaciones necesitamos mucha valentía, mucho coraje, en otras. No necesitamos prácticamente nada. Bueno, las, eh, la pérdida de un, eh, de un trabajo puede ser una gran prueba para nosotros. Una enfermedad seria o quizá una discapacidad o, como en este caso, la muerte de un ser querido. Todas esas cosas traen grandes estreses, grandes presiones sobre nuestra vida que hacen que la vida parezca ser imposible de vivirse. Por eso hay tantas canciones románticas de amor que sin ti no puedo vivir, sin ti, ¿no? Como sea la canción esa de los panchos, sin ti no podré vivir jamás. Como que no o seas mentiroso. Si es la persona lo que te hace vivir es Dios, ¿no? Pero así somos a veces cuando estamos enamorados, ¿no? Pero miren, el confiar en Cristo es lo que nos da vida eterna. El confiar en Dios es lo que revela si tenemos nosotros la valentía suficiente para enfrentarnos al hecho de que la gente nos hace burla. La gente nos ridiculiza por nuestra fe. A veces la familia, los amigos nos rechazan porque ya te hiciste aleluya. ¿No? Y hay muchas otras formas de persecución. Cristianos a través del mundo están perdiendo algunos de sus trabajos. Algunos islámicos inclusive les queman sus siembras. No permiten que sus hijos vayan a la escuela. A veces uh, abusan y matan a sus esposas, a sus, a sus hijos. Y todo por su fe en Cristo. Por eso es que la fe en Cristo no es para cobardes. La fe en Cristo es para los valientes. Para aquellos que toman la decisión, yo voy a seguir a Cristo y qué. Este hombre joven, este hombre joven y todas sus necesidades de toda su vida, tenía él que tener la valentía de confiárselas a Dios. Ahora, este hombre joven, quien al parecer tenía todo lo que necesitaba para su vida, se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque no tenía el valor de confiar en Jesucristo. No tenía el amor suficiente para confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él amaba sus riquezas, Él amaba su estilo de vida, Él amaba todo lo que Él tenía y era más que lo que estaba dispuesto a confiar en Dios. Ahora esto siendo así, déjenme darles el desenlace trágico de esta historia. Al hacerlo, van a ver que las decisiones de este joven rico de no obedecer a Cristo nos ilustra la cuarta y última característica de las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos resulta en consecuencias. Toda decisión que tomamos resulta en consecuencias. Algunas consecuencias buenas, algunas consecuencias malas. A otras decisiones las consecuencias ni nos van ni nos vienen. Pero absolutamente, toda decisión que tomamos en la vida tiene consecuencias. ¿Sí? Si por ejemplo pedimos prestado dinero a alguien, ¿no? pedimos un préstamo a alguien y no se lo pagamos, nos podemos ver en enormes problemas físicos, jurídicos y demás. Si constantemente estás llegando tarde al trabajo y regularmente estás faltando al trabajo, es posible que el jefe te despida. Así que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Ahora, la decisión de este hombre joven y acaudalado de no obedecer a Cristo, de no hacer lo que Cristo le estaba pidiendo, también tuvo consecuencias y consecuencias gravísimas. Este joven... Quien tenía todo lo material que él pudiera jamás, jamás necesitado para vivir su vida cotidiana aquí en la tierra, se alejó de Jesucristo triste. Marco, se alejó de Dios, porque Jesucristo no era simplemente un buen hombre, un buen profeta, no era simplemente un buen maestro, no era simplemente el Hijo de Dios. Jesucristo era Dios en la carne. Y Él se aleja de Dios. Ahora, cuando Él se aleja, Él todavía tenía todas las riquezas con las que llegó a Jesús. Pero ¿saben qué? Al alejarse, se aleja más pobre, se aleja más pobre que cuando se acercó a Jesús. ¿Por qué? Porque se fue, se alejó de Jesús sin haber logrado su objetivo de lograr tener vida eterna. Ah, sí, ahora ya sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba dispuesto a hacerlo y por lo tanto se va más pobre. ¿Por qué? Porque no llegó a tener tesoro en el cielo y no llegó a tener pues vida eterna, salvación del infierno. ¿Ven por qué? ¿Sí ven por qué? Porque se fue él más pobre que nunca, sin vida eterna, porque Él no tomó la decisión correcta, porque Él no se comprometió a darle el control de toda su vida, de todos sus bienes, de todo lo que Él era a Cristo. Se fue más pobre porque Él se fue sin ejercitar coraje, valentía para enfrentarse a todos y a todo con tal de, dejar de servir a Cristo, se fue sin querer dejar su seguridad aquí en la tierra. Y finalmente se fue más pobre que nunca porque ahora se enfrentaría a las consecuencias de un castigo eterno en el infierno. En unos pocos momentos... Tú vas a verte cara a cara con una tremenda decisión, al igual que este joven rico. ¿Sabías tú que toda persona que jamás ha nacido y va a nacer a este mundo semeja a este joven rico? La Biblia nos dice que todos han pecado. Y que debido a este pecado todos quedamos cortos, estamos destituidos, no tenemos título, no tenemos derecho de entrar al cielo. Sí, es lo que la Biblia nos dice. También nos dice que para entrar al cielo todos debemos de ser absolutamente perfectos. Ahora seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí somos perfectos? Yo sé que yo no soy perfecto. Y luego hay unos ¿no? que, que se jactan y se creen. Dice, ay, no, pero oye, mira, pastorcito. Yo, yo, yo más o menos la hago. Yo creo que yo sí si entro al cielo si me muero. Y digo, bueno, ¿cuántos pecados crees que cometes? Y digo, Mir, vamos a suponer que cometes 10 eh, pecados al día porque no eres tan malo. Y digo, no, ¿sabes qué? Menos todavía, 5. Le digo, no, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacerte bien bueno, porque tú dices que eres bien bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer, decir tres pecaditos al día que tú cometes, uno por la mañana, uno ahí, ahí en el mediodía eh, y otro en la noche. Tres pecaditos al día. Vamos a ver, eh, tienes eh, eh, 40 años por decir algo. Tiene, ah, vamos a ver, tres pecaditos al día que son 365 días en el año son 1.085 pecados al año. Entonces por 30 años vamos a decir que tienes ya pecando son mmm, casi cerca de mil pecados. ¿Oh, crees que eres tan bueno? Ah, no. <laughs> Esa es la realidad. La Biblia dice que para entrar al cielo tenemos que ser perfectos. Esto quiere decir que nadie puede entrar al cielo por sí mismo, ni portándose bien puede llegar al cielo. ¿Por qué? Porque miren, el portarnos bien no quita los pecados. Si el portarnos bien quitara los pecados, de aún así no lo haríamos porque cada rato estamos pecando. Y por esta razón. Hay un enorme problema para todo ser humano, porque nadie puede entrar al cielo con toda la imperfección que trae encima. Y saben que el problema se agrandece todavía más, se engrandece todavía más. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos quitamos ese pecado de encima, el único destino que nos queda es el infierno al morir es a ese infierno la, vida, la biblia le llama el lago de fuego es un, un lugar donde la, la, la lumbre arde interminablemente es un lugar inescapable es un lugar donde las almas no se destruyen sino que por toda la eternidad están sufriendo los estragos de esas llamas ahora cómo funciona eso yo no sé pero eso es lo que la biblia nos dice y yo le creo a dios sí Ahora, este muchacho sabía que él necesitaba vida eterna y por eso es que va y le pregunta a Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna? Y cuando Cristo le explica, de pronto él ya no quiere. De pronto él ya no quiere. ¿Sí? Entonces, nadie podemos ganarnos, nadie podemos merecernos la salvación al cielo. Nadie podemos entrar porque estamos cargados de pecados. Entonces, ¿cómo le hacemos, pues? ¿Cómo le hacemos para entrar al cielo? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos para que Dios nos acepte en el cielo? Yo les voy a decir. ¿Eh? Y, y no les va a costar ni un penny, fíjense nada más. Hay gente que está dando ahí seminarios y talleres de cómo manejar tus bienes y de cómo invertir y que no sé qué tanto y cómo comprar casas y luego revenderlas a una ganancia. Tantas cosas que, tantos talleres, ¿no? Por ahí que, que están dando, ¿no? Pero esto, esto es gratis. Y esto, ¿saben qué? Es mejor que eso porque esto te salva del infierno. Así que ponme atención, ahí te vas. Ahí, ahí vamos a ver cómo es que tú te puedes salvar sin que tengas que mover un dedo nada más confiando en Cristo. Ahí te va, ¿listo? La Biblia nos dice que Jesús, que no tenía pecado, perfecto absolutamente, fue a la cruz. Y fue a la cruz en nuestro lugar. Ahora miren, ¿por qué va Cristo a la cruz a morir en nuestro lugar? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan del todo el tambachito de pecados que traemos cada uno? Bueno, ¿cómo lo quitamos encima ese pecado? ¿Cómo? Porque ni modo de que vaya a la Bons o vaya a la Comercial Mexicana o, o vaya a cualquier otro lado y me compre un limpiador de pecados, ¿no? Hay limpiadores de a montón, ¿no? Limpiadores que para, la, que para el, 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 el latón, que limpiadores para el, la piel, que limpiadores para el, el baño, que para lavar los trajes. Bueno, limpiadores sin, en sin fin, ¿no? Pero ¿cómo nos quitamos el pecado de encima? ¿Saben cómo? La sangre de Jesús. Por eso es que Juan cuando ve a Jesús viniendo en Juan 1:29 dice, "He ¡Eh allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ¡Eh ahí el Cordero de Dios que quita." si ¿Sí me escucharon? Pues cómo no pues, estás gritando, cómo no te vamos a escuchar. Es el que quita el pecado. ¿Cómo le hacemos para que Cristo nos quite el pecado? Hoy te vamos a hablar de eso. Bueno, Cristo muere en la cruz, lo sepultan a los tres días, Cristo resucita. ¿Y saben qué? Ese, esa resur resurrección de Cristo es lo que nos abre la puerta para que nosotros podamos simplemente pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, todos sus pecados. Y cuando le pedimos perdón a Dios por todos esos pecados, ¿saben qué pasa? Dios nos perdona. Miren, miren ven este cabellito aquí, blanquito. Eh, este, gracias, gracias a Dios que no. Que no. Que, no, no, que todavía tengo pelo, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Vamos a que todavía tengo pelo. Eh, este, bueno, bueno eh, este, um, este señala una cosa. ¿Ah? ¿Qué señala? Que ya estás viejo, hijo. Ok, ¿no? Que ya han pasado los años. ¿Cómo han pasado los años, no? Ahí se revela. Ahora miren, aún así, con todos los añitos que yo tengo encima, gracias a Dios... Cuando Cristo muere en la cruz, yo no había cometido ni un solo pecado. ¿De acuerdo? Cuando Cristo muere en la cruz, ninguno de ustedes había cometido ni un solo pecado. ¿De acuerdo? Ok. Cuando Cristo muere en la cruz, fíjense en esto, ¿eh? Él muere por adelantado, o sea, para pagar por adelantado por tus pecados y los míos. Ahorita nada más está viviendo el video de nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos, Cristo, por favor, perdóname todos mis pecados, los que ya cometí, los que estoy por cometer, los que voy a cometer mañana, todos los pecados, perdóname. ¿Saben qué pasa entonces? Perdonados los pecados. Porque Dios no miente. Y es lo que Dios nos promete que Él va a hacer. ¿Qué va a pasar cuando le pedimos que perdonen los pecados? Le pedimos a Él que Él venga a nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, ¿no? Que Él gobierne en nosotros, que Él nos controle, que es lo que el joven rico debió de haber hecho, pero no lo hizo. Porque se alejó triste. ¿Sí? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle a Él que Él venga a nuestra vida, que Él sea el que controla nuestras vidas. ¿Sí? Así que te dije, en unos momentos tú vas a en, estar enfrentándote a una decisión. Mira, yo no estoy hablando de, de iglesias, ni de, de, de denominaciones, ni nada de eso. Yo lo que estoy hablando es de una relación con Cristo. ¿Ok? De una relación con Cristo. Entonces yo te pregunto. Oye, si tú te mueres hoy, ¿dónde vas? Si tú te mueres hoy, ¿dónde vas? Y tú puedes decir, "Híjole, pues no sé. Quisiera ir al cielo", pero es que si tú le pides en este momento, si tú le pides a Cristo, Cristo, ahora entiendo que solamente cuando te doy el control de mi vida a ti puedo ser salvo. Que solamente cuando tú me limpias con tu sangre de mis pecados, que derramaste ahí en la cruz, puedo ser salvo. En ese mismo momento, Cristo manda el Espíritu Santo, porque Cristo ya está en el cielo, no está sentado a la derecha del Padre. Pero manda el Espíritu Santo a que viva en y con nosotros. Eso es lo que te hace hijo o hija de Dios. Entonces, he aquí la pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? En este momento, mira, na, olvídate de la gente que está aquí. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Le vas a pedir que Él sea el Señor y Salvador de tu vida? ¿Y que Él tome control y que te perdone tus pecados? ¿Para que tengas vida eterna? ¿O vas a decir, no, nah, es una predicación de ahí, como cualquier otra que se da en cualquier servicio, y no, nah, es que no me interesa a mí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente, y con esto prácticamente termino. En este momento quiero que todos cierren sus ojos absolutamente todos cerrando sus ojos. Así para que no se pongan nerviosos, no estén viendo a la gente, que a la persona que está junto de ti o atrás de ti o delante de ti. Sé honesto contigo mismo. Si te mueres en este momento, ¿a dónde vas? Y tú puedes decir, pues, pues no sé. Mira, te pido encarecidamente. Tú me viste acá enfrente cantando y... Y en momentos llorando, les puedo prometer ante mi Dios que no estaba yo llorando por la muerte de mi madre, estaba llorando yo por la grandeza de Dios. Pensar que Dios me amara tanto, pensar que Dios me perdonara mis pecados, pensar que yo sé que en el momento en que yo muera, yo me voy directamente con Dios. Con sus ojos cerrados, escúcheme bien. En los últimos momentos de mi madre, llamé a, a, a mis amigos y hermanos, eh, a Memo y Ana Valenzuela, que fueran a la casa de mi mamá. Y, y les dije: yo Creo que mi madre ya está por fallecer. A los diez minutos de ellos estar allí, no sé por qué, pero me dio el decirle a mi mamá lo siguiente. Y, y los que me conocen saben que nunca le decía yo a mi mamá, mamita, pero le dije: Mami. En unos momentos, tú vas a estar entrando a la presencia de Dios. Y empecé a hablar con ella acerca de eso. ¿Sabes qué? Le digo, relaja, tranquila. Lo primero que vas a ver es a Cristo parado allí, listo para recibirte. Y tú vas a ver... Los agujeros en sus manos, y vas a ver los agujeros en sus pies y en su costado, y, y, y vas a ver a los ángeles, y, y vas a ver a los apóstoles y a los profetas, y a todos aquellos que han creído en Cristo y que ya se murieron. Le digo, mami, a lo mejor hasta tengo poquitos celitos porque tú vas a llegar primero que yo. Pero relájate, le digo, tranquila, entra en la presencia de Cristo, y luego ella abre sus ojos. Trata de hablar y no pudo. Y cerró sus ojos. Y como a los dos minutos dejó de respirar. Y me puse a orar. Señor te, te encomiendo la alma de mi madre. Fue algo precioso. Porque yo tengo la certeza de que mi madre ahorita está en el cielo. No tengo que estarme preocupando. No tengo que estarle pidiendo a Dios que tenga misericordia de ella. Yo sé que ella está allí no porque mi madre se portó bien, sino porque ella puso su fe en Cristo. Hay muchos de ustedes que están aquí, que son mi familia y que nunca le han puesto su vida en las manos de Dios. Que por esto o por el otro se han resistido. Mira, todo lo que te he dicho lo puedes encontrar en la Biblia. No son imaginaciones mías, no son enseñanzas de esta iglesia o de aquella o de otra. Son cosas que están en la Biblia. Si tú quieres estar seguro o segura que vas al cielo al morir, todo lo que tienes que hacer es pedírselo a Dios. Tú y yo jamás podemos ganarnos o merecernos esa entrada al cielo. Es algo que Dios tiene que darnos gratuitamente. Yo voy a hacer una oración. La oración no importa. Es decir, las palabras no son las que importan, sino lo que importan es tu fe tras esas palabras. Y si tú repites esta oración conmigo, y la dices en toda la sinceridad de tu corazón, Dios te va a escuchar. No tienes que ponerte de pie, no tienes que levantar la mano, no tienes que venir al frente, no tienes ni siquiera que mover los labios, acuérdate, Él es Dios, Él puede leer tus pensamientos. Y si tú le hablas a Él ahorita en este momento, Él te va a escuchar. Le decía a mi esposa y a otros, si en el día del funeral de mi madre alguien toma una decisión por recibir a Cristo, la muerte de mi madre valió la pena, porque lo que importa es la salvación de tu alma, no la iglesia donde vas o la religión que hayas tenido sino que tú le entregues tu alma a Dios al Salvador. Si has creído lo que te he dicho, allí mismo en tu mente. Repite conmigo. Ni siquiera muevas los labios, nada más en tu mente. Dile, Señor Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Los del pasado. Los del presente y los del mañana. Te pido, Señor, que tu Hijo Jesucristo sea el Señor de mi vida. Le entrego todo el control. Te pido que sea el Salvador de mi alma, que yo vaya al cielo al morir. Gracias por mandarlo a morir en la cruz por mis pecados. Señor Dios, he tratado de explicar el Evangelio de una manera más clara posible, para que todos aquellos que están aquí que no te conocían puedan conocerte. Eso es lo que me consume, eso es lo que me domina. Hablar la verdad de la salvación es lo que permea mi corazón. Es por lo que estoy dispuesto a vivir y a morir. Y te pido que si alguien hizo esa oración, que me lo hagan saber. En el nombre precioso, incomparable, incambiable de Jesucristo, Hijo de Dios. Amen.